Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera express. Hoy con mi queridísimo Liverpool. De hecho hoy vamos de rojito, también como nuestro Liverpool. Un Liverpool que esta temporada, pues como ya sabéis, está un poco en la B, está un poco en la shit. No podríamos decir que no ha sido la mejor temporada para empezar, la verdad. Diogo Jota lesionado, Luis Díaz lesionado, la defensa del Liverpool que es un patatal, Alisson que parece Karius, arriba Darwin Núñez no sabe lo que es meter un gol a nadie. Bueno, es una catástrofe, ¿no? Este Liverpool, la verdad, necesita fichajes, necesita un aire nuevo, necesita que vuelva Luis Díaz y Diogo Jota, que se les echa bastante de menos, y necesita gente en el medio campo, porque en el medio campo eso es, bueno, espectacular, ¿no? O sea, increíble. Así que chicos, vamos allá con este modo Carrera Express. No sé cuántas temporadas vamos a hacer, pero me encantaría volver a ganar una Champions con el Liverpool, me encantaría volver a ser campeones de la Premier y dentro de esas temporadas si ganamos copitas, pues oye, pues genial, ¿no? También. Así que gente, vamos a ver qué plantilla tenemos, ¿vale? Tenemos a Alisson bajo palos que, bueno, pues en la vida real la verdad que podríamos decir que está siendo su peor temporada desde que vino al Liverpool. Tenemos a Adrián, tenemos a Kelleher, en lateral izquierdo Robertson y Tsimikas, tenemos en la central Konaté, Van Dijk, Joe Gómez, Phillips y Matip. La verdad que la defensa de Liverpool, exceptuando Virgil, el resto están dando bastante pena. Incluso Virgil en algunos partidos también está dejando bastante que desear. En lateral derecho, bueno, uno de los grandes señalados, ¿no?, de este Liverpool también en defensa, Alexander-Arnold, que la verdad es que, bueno, pues como ya sabéis, siempre en ataque es Dios, pero bueno, pues en defensa es un coladero, ¿no? A eso súmale que encima en defensa Virgil se te ha lesionado un mes, así que, bueno, pues genial, ¿no? Tenemos luego en el medio de campo a Stefan Bajcetic, que no sé por qué pone que es de España. En plan, este chaval tiene que ser croata o algo así, pero quizá nació en España o algo así, no sé. Este chaval jugó en la Copa, lo hizo muy bien, de hecho metió un gol con el Liverpool. Es español, pero... y es nacido aquí en España, pero entiendo que será de padres, pues, obviamente españoles no son, ¿no? Pero bueno, veremos, a ver qué tal lo hace el chaval. Por cierto, con la carita escaneada, bastante guay. Tenemos luego por aquí a Fabinho, tenemos a Curtis Jones también, otro de los grandes cracks de este Liverpool. Tenemos a Naby Keita, Oxlade Chamberlain, que bueno, son nefastos. Tenemos a Capi, tenemos a Henderson, tenemos a Milner, tenemos a Thiago, pero poquito salvable en el medio del campo. Tenemos a Carballo y tenemos a Elliot, que muy bien, me acaba de crashear el juego otra vez. Lo de los crasheos últimamente con el FIFA, yo no sé qué pasa. Lo dicho, gente, continuamos. Tenemos a Luis Díaz, que como veis hemos puesto su lesión. Ya sé que no se ha lesionado de la vida real 8 meses, pero como no vuelve hasta febrero, pues he puesto a Luis Díaz hasta febrero, ¿vale? Gapco, que ya lo tenemos en el equipo. Tenemos a Kate Gordon, tenemos a Mohamed Salah, tenemos a Bobby Firmino, Diogo Jota, que también lo ha lesionado como a Luis Díaz de la vida real, y al uruguayo Darwin Núñez, que aquí no nos sale con la cara escaneada real suya, que ya se lo han puesto esta última actualización, ya le pusieron la cara a Darwin Núñez, ¿vale? Pero aquí no sale. Voy a ver si la puedo modificar para que salga. Pero, lo dicho, gente, tenemos una buena plantilla con el Liverpool. Seguramente mejor que en la vida real quedemos en esta primera temporada. No es muy difícil, no es muy complicado, porque el equipo para el FIFA está muy bien con las medias que tiene. Pero, obviamente, en este primer mercado no ficharemos. En invierno no estaría mal traer algo. Y seguramente en el verano del año que viene pues haya que hacer una remodelación bastante tocha de este Liverpool, porque la necesita. Así que vamos a ir hasta enero, vamos a ver qué tal le va el equipo. Y veremos, a ver. Vale chicos, primera parte de la primera temporada y bueno, habéis empezado ganando, la verdad, ganando la Community Shield, nuestro primer título en esta temporada. Hemos ganado ya un título, Community Shield, que por cierto Liverpool también ganó en la vida real al principio de temporada frente al City, con golito de Darwin Núñez, que lo acababan de fichar hacía poquito. En septiembre ninguna derrota, pero cuidado porque por aquí octubre, pam, te mete 5 el United, te gana el City y espérate que en noviembre, pam, te mete 4 el Arsenal, pierdes contra el Newcastle, pero ojo porque en diciembre todo victorias, espectacular mes de diciembre. Y en enero, pues bueno, que hemos empatado ahí contra el City, chicos, pero tenemos el primer título de la temporada al menos, no está tan mal. Dicho esto, bueno, nos ha tocado contra el Swindon Town en la FA Cup. Y en la Premier vamos quintos. Bueno, mejor que en la vida real, me sirve. Mejor que en la vida real. Así que ni tan mal, oye, ni tan mal. La cosa es que en la Carabao nos han eliminado. Nos eliminó, pues sí, el United, 5-2. Y vamos a ver en Champions, porque no estoy tan seguro de haber quedado primero. Pero sí, 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 hemos quedado primeros de grupo. No es muy realista, la verdad. Pero pasamos a octavos y nos toca el Dortmund. No, hombre, no, mis dos equipitos. No te puedo creer. Ojo, Real Madrid City, Atlético Madrid PSG, Barça Chelsea. Ojo, vaya enfrentamientos, Cuidado, Juventus va. Bueno. Cuidado, cositas aquí, Estos enfrentamientos, cuidado, cositas, Pero bueno, vamos a ver. Estadísticas de la plantilla. Vamos a ver cómo está el equipo a mitad de temporada. 19 goles para Don Mohamed Salah, el faraón, carrileando el equipo como siempre. Darwin Núñez, 15 goles. No es realista, chicos, no es realista.
Más 3 de media, no está mal, pero no es realista. 15 goles de Winnie. Ojalá, ojalá en la vida real. Gapco, no está mal, primera temporada en el Liverpool. Y oye, 9 golitos. Obviamente la ausencia de Luis Díaz pues se nota, ¿no? Y Gapco pues está jugando más. Muy bien Thiago. Por aquí Alexander-Arnold más 3. No es realista tampoco. Fabinho más 1. Robertson. Por aquí Curtis Jones ha jugado poquito. Bueno, más 1 de media. Matip más 1. Parece que está jugando bastante. Por aquí hemos tenido un par de jugadores que teníamos en el equipo. Y bueno, veremos a ver qué tal funcionan las sesiones por aquí. Tenemos por aquí a Keita más 1. Diogo Jota que sigue lesionado. Kelleher más 1. Luis Díaz sigue lesionado. Joe Gómez más 1. Tsimikas más 1. Carvalho más 1. Elliot parece que bueno, no ha jugado tanto como esperábamos. Pero ahí está con ese más 2. Van Dijk, Konate y Alisson, señores. No está mal el equipo. No vamos mal en la temporada. Estamos vivos en Champions. Estamos vivos en prácticamente todas las competiciones. Menos la Carabao que ya nos ha eliminado. Así que vamos a ver si fichamos algo en este mercado invernal y iremos hasta final de temporada. Vale, hemos terminado el mercado de invierno de esta primera temporada y bueno, como veis, han habido algunos movimientos, cesiones sobre todo, ventas así no muy importantes. Hemos fichado a Caicedo, eso sí. Caicedo, ya sabéis que se ha estado hablando bastante con el Liverpool, sería un buen recambio, un buen suplente de Fabinho. Hemos vendido a Bobby Firmino, que ya sabéis que el Liverpool no tiene intención, al menos de momento, de renovarlo. Y pues bueno, lo hemos vendido al Atlético Madrid, que como ya sabéis está buscando un delantero. Se habla mucho de Memphis, de hecho podría ser oficial seguramente en los próximos días. Pero bueno, Bobby también es un estilo de delantero así Memphis, así que pega bastante la venta. Luego, Chamberlain el año que viene se irá al Hoffenheim. Curtis Jones lo hemos cedido a la Real para que tenga minutos. Fabio Carvalho lo mismo, lo hemos cedido para que tenga minutos en el stand de pruebas. Y Naby Keita que se va al United haciéndonos la envolvente. Así que, como veis, pocos movimientos, sobre todo muchas marchas. Y sobre todo lo que estamos esperando, nuestros fichajes de esta temporada van a ser la vuelta de Diogo Jota y de Luis Díaz. De sus lesiones, ¿vale? Que veremos a ver cómo vuelven. Así que vamos allá a esta fin de temporada y a ver cómo sale la cosa. Yo, chicos, esta primera temporada con el Liverpool, la verdad que no sé cómo definirla, no sé qué comentaros. Porque mira, tú ves el mes de mayo y dices, ojo, has ganado bastantes partidos, ¿no? No hemos llegado a la final de la Champions, como podéis ver. Pero es que, fijaos en el mes de marzo, hemos perdido todos los partidos. O sea, todo derrotas en el mes de marzo. En abril, de repente, todo victorias. Y los dos últimos meses, genial. Bueno, esta primera temporada la verdad que ha sido un poco nefasta con el Liverpool. Pero bueno, así lo hacemos realista, porque la verdad que la temporada del Liverpool tiene pinta de que será así. Oye, nos hemos metido en Champions por la mínima, pero nos hemos conseguido clasificar. Bien, temporada mala, sí, pero la conseguimos salvar. Estaremos en Champions el año que viene. Gana el City la Premier por 2 puntos. La Community Shield nos la hemos llevado. Único título que hemos ganado esta temporada, porque la FA Cup también nos mandaron a fregar. Así que nada, la Carabao Cup también nos eliminaron. Y en la Champions, pues a las primeras de cambio en octavos, nos eliminó el Dortmund, el ex equipo de Jürgen Klopp. O sea que el chiste se cuenta solo, señores. El City, que encima también ha ganado la Premier y gana también la Champions contra el Barça. La Europa League, que se la ha llevado el Benfica. Bueno, ahí está, rompiendo la maldición de Bela Gutmann. Y el Niza, que gana la Conference League, chicos. Así que bueno, vamos a ver el menú de plantilla. Vamos a ver, porque bueno, Mohamed Salah, como siempre, el mejor de Liverpool. 33 goles, 10 asistencias, 43 goles que le ha dado el equipo en 51 partidos, no está mal. Darwin Núñez, 18 goles, había metido 15 a mitad de temporada. Y desde la mitad de temporada hasta el final de temporada solo ha metido 3 goles. A mí me están telegrafiando, me están grabando. Gapco, 16 goles, 8 asistencias, más 4 de media, no está mal Gapco. Henderson más 1, Thiago más 1, Alexander Arnold más 3, no se lo creían. Robertson, Fabinho más 1, por aquí Mate, bueno, Van Dijk ha subido, Caicedo ha subido 1. Bueno, ha jugado 19 partidos Caicedo, oye, no está mal, en verdad. Luis Díaz, sí que es verdad que con la lesión, como veis, no ha jugado prácticamente nada, no ha recuperado muchos puntos de media, tampoco Diogo Jota. La verdad que el tema de la lesión les ha jodido bastante. Por aquí algunas de las cesiones que parece que han salido bien. Más 6 por aquí, más 3, más 4, más 2, más 3, más 4 Batsetic, más 4 Curtis Jones, que parece que ha aprovechado su cesión en la Real, muy bien. Y qué más, Carvalho ha subido 4 también, bastante bien. Bueno, se han aprovechado las cesiones, parece. Milner, Chamberlain y Keita, que se irán del equipo la próxima temporada. Kelleher ha subido 3. Y bueno, pues no está mal, ¿no, chicos? Elliot ha subido más 3 también. Mala temporada para Liverpool, pero la hemos salvado con esa clasificación a la Champions. Así que vamos a por la segunda temporada. Bueno, gente, segunda temporada, mercado de verano finalizado. Y hemos hecho una gran limpieza. Y bueno, hemos cedido a muchos jugadores, como veis, jovencitos del equipo. Entre ellos Caicedo, ¿vale? Porque hemos reconvertido a Henderson a pivote. Hemos cedido a Caicedo para que tenga minutos y suba de media, ya que, bueno, no había subido mucho la temporada anterior y no quiero que se quede estancado. Aquí con Fabinho no iba a jugar demasiado. Y como a Henderson seguramente le quede poco en el equipo para retirarse, pues, bueno,
Tenemos a Don Moisés Caicedo, ¿vale? Por ahí cedido. Luego por aquí hemos vendido algunos jugadores. Y señores, el gran fichaje de este mercado, el gran fichaje de esta segunda temporada con el Liverpool, ojalá salga la vida real, Don Jude Bellingham. Nos ha costado 98 millones y ya ha subido uno de media. Fichaje que ya sabéis que el Liverpool anda detrás de él. Y bueno, la verdad que el 11 que se nos queda es brutal. Es el mismo 11 que el año pasado, pero teniendo a Luis Díaz, a Diogo Jota desde el principio y teniendo al bueno de Bellingham, que nos puede mejorar mucho ese medio del campo. La verdad, si este año no funciona el equipo, pues lógicamente tendremos que hacer cambios más radicales y pues se vendrán nuevos fichajes. Pero de momento quiero ver qué sucede con este equipo y si las cosas van mejor con Luis Díaz y Diogo Jota desde el principio de la temporada y no estando lesionados, ¿vale? Así que vamos allá. Señores, mitad de temporada de esta segunda temporada y vamos a ver cómo va la cosa, porque la verdad estoy un poco perdido. Ah, bueno, pues va bastante bien, ¿no? En Liga, primeros en la Premier. No está mal, ¿no? No está mal, no pensaba que iríamos primeros, pero ni tan mal, chicos. Primeros, solo 2 derrotas, 3 empates, la verdad que en la Premier las cosas están yendo bien. En la FA Cup, chicos, estamos en ronda número 3 frente al Tottenham, veremos si hay suerte o no. En la Carabao Cup ya nos eliminaron, así que a tomar por saco. Y en la Champions la verdad es que segundos empatados a puntos, tío, venga ya con el Porto, tío. Joder, qué mala suerte, macho. Bueno, nos ha tocado el PSG. Si no, nos hubiese tocado el Dortmund otra vez, ¿eh? Pero bueno, pues PSG, señores, está la cosa complicada. Bueno, vamos a ver la plantilla igualmente, a ver cómo ha ido la cosa. Máximo goleador, cómo no, Mohamed Salah, 18 goles. Gapco está en 89, 14 goles. Darwin Núñez, 12 goles, no está mal. Más 3 de media, vale. Fabinho más 1, Alexander Arnold se nos ha lesionado 2 meses. Bueno, vale, y no tenemos lateral derecho. Espectacular, vale. Jude Bellingham ha subido 3. Bueno, Caicedo ha subido 1, Henderson ha bajado de media porque está, bueno, está jugando bastante, la verdad que no sé por qué ha bajado tanto. Robertson ha subido, Thiago ha subido, Gordon ha subido, vale, por aquí las cesiones, que bueno, no hay ninguna cesión así muy chetada. Es raro, la verdad, es raro. Diogo Jota ha jugado literalmente solo 2 partidos, Luis Díaz ha jugado 5 partidos. Curtis Jones ha jugado 3. Elliot ha jugado 1 partido en toda la temporada. Uf, hay algunos que no están jugando prácticamente nada, ¿eh? Está complicada la cosa. Chicos, ¿os acordáis que íbamos primeros en la Premier, verdad? Y que todo parecía ir genial. Bueno, pues segunda temporada y no sé ni si hemos ganado la Premier, señores. Menos mal que nosotros somos cojos, pero el resto son peor. Campeones de la Premier, señores. Nuestra primera Premier, no sé cómo lo hemos hecho, pero con ese último mes perdiendo 2 partidos y empatando 1, aún así nos ha dado para ganar la Premier. Menos mal que teníamos ventaja, menos mal. Y chicos, Jurgen Klopp vuelve a ganar la Premier con el Liverpool, menos mal. Bueno, descienden Forest, Watford y Brentford. F en el chat. Encima el Forest desciende empatado a puntos con el Sheffield. F más aún. Y creo que es el único título de la temporada, porque la FA Cup nos han fumado. En la Carabao Cup nos fumaron también. ¿El Arsenal ha ganado las dos copas? No, el Arsenal ha ganado una de las copas. Y en Champions, pues claro, nos tocó el PSG y el PSG nos fumó. Y de hecho el PSG ha perdido en la final. Qué bonito es el fútbol, señores. Qué bonito es el fútbol. La Europa League la gana el Milan. Jódete, Manchester United. Claro que sí, ahí está mi Milan. Bueno, ya está. Aquí termina el modo Carrera Express. O sea, me niego rotundamente. No, o sea, ya está. Adiós. No, aquí se termina el modo Carrera Express. Bueno, gente, vamos a hacer como que no hemos visto eso que acabo de ocurrir. Y vamos a ver qué ha pasado. Como siempre, Mohamed Salah, máximo goleador, 93 de media, 31 goles, 10 asistencias, 41 goles en 48 partidos. Le ha dado el equipo. No está mal, ¿no? El egipcio. 20 goles de Darwin Núñez, bueno, va mejorando cada temporada más. Bien, Darwin, 91 de media, ojo, Darwin. Gapco, no está mal, oye, máximo asistente y buenos goles, bien, Gapco. Thiago no sube de media, de hecho yo creo que a partir de esta temporada ya empezará a bajar, así que seguramente Thiago pues haya que buscarle un recambio, ya veremos. Kate Gordon, bueno, parece que ha jugado bastante con el Forest, pero no ha conseguido salvarlo del descenso. Fabinho ha subido 1, Alexander Arnold parece que la lesión, pues bueno, no le ha hecho bajar de media. Henderson seguramente el año que viene ya se retire. Bellingham, bueno, más 4, no está nada mal. Caicedo más 2, bien, bueno, al menos ha tenido minutos, bien Caicedo. Jones más 2, Van Dijk más 1, bien, Virgil. Robertson, Simica no ha subido, Van Bergen ha subido, vamos a ver los cedidos. No ha habido ninguna subida grande. Ojo, Fabio Carvalho está en 81, bien, me gusta el portugués. Bradley ha subido 3, Kelleher más 1. ¿Y qué más? Por aquí Matip nada, Diogo Jota nada y Luis Díaz, que ya ha recuperado la media que tenía antes de la lesión. Pero como veis, es que fijaos, o sea, han jugado muy poco Diogo Jota y Luis Díaz. Gapco y Darwin Núñez tienen todos los minutos
y no está jugando prácticamente nada, chicos. Es una pena. Elliot tampoco, y me sabe muy mal, pero Konaté por aquí y Alisson, bueno, no está mal, no es mala temporada, hemos ganado solo un título, pero al menos ya tenemos la Premier, chicos. Ahora solo nos faltaría pues intentar triunfar de nuevo en Europa. Y podríamos medio terminar bien este modo Carraspes. Así que vamos a por la tercera temporada. Vale, chicos, tercera temporada. Y bueno, pues muchas cesiones como siempre. Algunas ventas por aquí. Y señores, el gran fichaje de la temporada, Bardiol, porque nos hemos quedado sin Matip. Y Enzo Fernández, que viene a ese medio del campo junto a Jude Bellingham. Tenemos a Enzo Fernández, tenemos a Jude Bellingham. Lo hemos cambiado por Thiago, que ya estaba mayor y empezaba a bajar de media. Tenemos un once inicial espectacular. Si con este equipo no conseguimos cosas en Europa, y con esa delantera y con ese medio del campo, bueno, complicado, complicado tener un mejor equipo con este Liverpool, así que vamos allá. Vale, chicos, tercera temporada, vamos a ver cómo ha ido la cosa desde el principio. Creo que esta temporada la cosa ha ido bien. Ganamos la Community Shield, señores, otra vez, por segunda vez. Por eso llevamos dos copas, las dos copas han sido dos Community Shields. Y bueno, pues en Liga la cosa bien, parece que en Europa también nos eliminaron de la Carabao Cup. Yo de verdad no sé qué pasa con la Carabao y con la FA Cup, es imposible ganarla simulando con el calendario. Pero bueno, en la Premier parece que las cosas, a ver, no van tampoco muy muy bien, pero el mes de noviembre ha sido bastante bueno y el mes de diciembre también. Llevamos dos meses sin conocer la derrota, así que no sé cómo iremos en Premier, pero puede que vayamos bastante bien, ¿no? Vamos cuartos, a ver, no vamos primeros como el año pasado, pero estamos ahí a 4 puntos del líder, o sea, que se podría luchar la Premier. La Community Shield, como ya hemos dicho, la ganamos en penaltis frente al Manchester City. En la FA Cup nos ha tocado frente al Wigan. En la Carabao nos eliminó, creo que el Chelsea. Y en Champions, señores y señores, hemos quedado primeros de grupo frente al Leipzig. Ojo, ex equipo de Bardiol. Y nos ha tocado a la Roma. Hombre, yo creo que contra la Roma deberíamos pasar, ¿no? O sea, hemos caído 2 años en octavos de final, uno contra el Dortmund, el otro año contra el PSG. Yo creo que ya toca llegar a cuartos, eliminando a la Roma, ¿no? O sea, no sé, con el equipo que tenemos creo que ya va tocando, ¿no? Vamos a ver cómo está el equipo en tema medias, a ver cómo está yendo la temporada, porque, bueno, máximo ganador, como siempre, Mohamed Salah, 16 goles, 7 asistencias. Darwin Núñez, bien, 15 goles, muy bien. La verdad que Darwin se nota, ¿no? La subida de media. Enzo Fernández no está nada mal, oye, más 1 de media, Gapco más 2, ojo, cuidado, Bellingham más 2 también, Van Dijk, carencia, se ha bajado a 1, Fabinho ha subido 1, Fabio Carvalho ha subido 2, Alexander Arnold mantiene su media, Simicas, Saris han subido, Bardiol ha subido 2, no está mal, la verdad, parece que Bardiol está jugando bastante, cosa que me alegra, Robertson más 1, Harvey Elliott no ha jugado prácticamente nada, Curtis Jones parece que está jugando bastante, bien. Luis Díaz ha jugado poquito, Konaté nada, Diego Jota prácticamente nada, Caicedo nada, Kelleher, bueno. Me sabe mal que haya jugadores que no jueguen nada, pero bueno, así van las cosas de momento. Vamos a confiar en esta plantilla, chicos, tenemos un plantillón espectacular, así que vamos hasta el final y a ver qué tal. No te puedo creer. Hemos perdido en penaltis contra la Juve, tío. Era el año, chicos, de llegar a la final, tío. Y no se eliminó la puta Juve, tío, en penaltis, tío. Me estás jodiendo, tío. No te puedo creer. Era el año, señores. Era el año, chicos. Era el año de llegar a la final, tío. Pero hemos vuelto a ganar la Premier. ¡Ojo! Vale, chicos. Vale. Segundo título, ¿eh? Segundo título de la temporada. Oye, segunda Premier seguida, ¿eh, chicos? Campeones también de la Community Shield, que ganamos al principio de temporada. La FA Cup ha sido, pues, una F, básicamente. Ha ganado el Chelsea, la Carabao, la ganó el Chelsea también, ojo. Y la Champions, PSG, Juve. No se elimina la Juve, chicos. En cuartos eliminamos al Barça, en octavos eliminamos a la Roma. Era el año, chicos, era el año. Ojo al Athletic Club, ganando la Europa League y la Conference, el Royal Amberes. Era el año, chicos, era el año, no te puedo creer, hombre. Vale, vamos a ver estadísticas, 27 goles de Darwin Núñez. Ojo, máximo valor del equipo, Mohamed Salah, 25 goles, 10 asistencias. Gapco en 92, locura. Enzo en 87. Enzo no puede subir más, en serio. Ah, no puede subir más, Enzo. Raro, ¿no? Bellingham más 2, Robertson más 1, bueno, Van Dijk que ya está bajando de media, Fabinho más 1 también Alexander Arnold, ojo, Bardiol más 4, bueno, algunas subidas, chicos, no está mal este equipo, pero es que nos sigue faltando la Champions, señores. Vamos a hacer una cuarta y última temporada, última oportunidad para intentar ganar esa Champions, señores. Chicos, cuarta y última temporada, última opción que tenemos de ganar la Champions. Hemos fichado a la Regent de Messi por fichar a alguien.
Bueno, tampoco va a jugar mucho porque estando Salah poco va a jugar, pero bueno, lo tenemos ahí. Hemos cedido a varios jugadores y hemos vendido a Harvey Elliott, que se había estancado y pues sintiéndolo mucho lo hemos tenido que vender, y hemos traído a su reemplazo, que como ya habéis visto, la leyenda de Messi, que no está nada mal, señores. Tenemos una plantilla espectacular, o sea, las medias son increíbles, seguimos confiando en nuestros chicos, seguimos confiando en este equipo, creemos que este equipo nos puede dar lo que necesitamos para ganar esa Champions, pero vamos a simular la temporada del tirón, vamos a ir directamente hasta el final, vamos a ver qué pasa con este pedazo de Liverpool. Última temporada, estamos por febrero, estamos creo que en cuartos o en semis de FA Cup, octavos de Champions, de momento empatamos contra el PSV, pasamos contra el United, pasamos también en Champions, cuidado. Tenemos Liga, tenemos FA Cup y tenemos Champions, porque en la Carabao nos fumaron. Cuidado, tres títulos, ¿eh? Tres títulos en juego. Vale, nos vuelve a tocar el Barça, como ya nos había tocado el año pasado en Champions. Primer partido lo ganamos. Pasa, madre mía, ya era el City, tú. Estamos en semis de Champions y en semis de FA Cup. Primer partido de semis contra el Chelsea, ganamos. Ganamos al City también. Es el año, señores, es el año. Es el año, es el año, chicos. Es el año. Este es el año, señores. Final de FA Cup y final de la Champions contra la Juventus. Es el año, señores. Es el año. Señoras y señores, bienvenidos a Wembley, bienvenidos a la gran final del FA Cup. Por fin llegamos a una final de Copa después de cuatro temporadas. Por fin final del FA Cup. La Carabao Cup no ha podido ser, pero oye, me la pela. Al menos final del FA Cup frente al Tottenham. Y dentro de dos semanas tendremos la final de la Champions. Así que vamos allá con esos highlights destacados. Primera final que vamos a ganar en la cuarta temporada, ¿eh? Tócate la moral. Una community shield ahí pestosa. Vale, de marca individual del Liverpool. Y creo que se va en carrera Gapco. Vale, bien. Vale, Gapco. Vamos. Vámonos, chicos. Primer golito. Vale, primera ocasión bastante fácil. Nos hemos quedado solos. Así que nos ponemos por delante. Vale, vale, va. ¡Ojo! ¡Pelotazo! ¡Claro! ¡Claro, Gapco! ¡Dale! ¡Pum! ¡Qué zapatazo de Gapco! Y 2-0 en la final, ¿eh? ¡Qué chetada, Gapco! Va volando, ¿eh? Va volando, tú. ¿Cómo le ha pegado con esa volea? ¡Madre mía, chaval! Me la quería fumar con Gapco, pero señoras y señores, campeones de la FK, por fin una copa. Por fin una copa. Han pasado 97 años, bueno, 97 no, pero 4 temporadas hasta poder ganar la primera copa en condiciones, que no sea una Community Shield. Por fin una copa, chicos, solo hemos tardado 4 temporadas, madre mía, que con este equipazo, con estos jugadores hayamos tardado 4 temporadas es delito, señores, es delito que hayamos tardado 4 temporadas, pero por fin una copa, y esto nos va a venir muy bien, una moral espectacular para esa final de Champions que jugaremos en unas semanitas. Y Don Virgil van Dijk, ¿eh? Don Virgil van Dijk, el muro de Breda, que ha hecho un partidazo. Va a levantar esta copa. Va a levantar esta FA Cup. Y ahí está, por fin celebramos un título en condiciones. Bueno, a ver, hemos celebrado dos Premiers, que no está nada mal, pero hacía falta ya una copa, chicos. Hacía falta ya una copa también, así que ahí está Virgil. Levantará al cielo de Wembley. Levantará. Va. Señores y señores, después de ganar la FA Cup, se viene la última gran final de este modo Carrera Express. Podríamos terminar el modo Carrera Express por todo lo alto. Después de lo mal, entre comillas, que lo hemos pasado en estas 4 temporadas, podríamos terminar el episodio con el Liverpool por todo lo alto, señores. Con una Champions bajo el brazo y veremos si con un triplete o no, porque hemos ganado la Copa. Veremos qué ha pasado en la Liga. En la Liga estábamos en la lucha por el título. Veremos si lo hemos pechofriado o no. Y se puede venir la Champions, señores. Así que vamos allá. Toca ganar a la Juve en esta final de la Champions. Y luego veremos qué ha sucedido en la Premier y si hemos conseguido o no ese triplete. Ya, es que la quería cambiar, pero no me dejaba. Le estaba dando R1 y estaba bugueado. No me... ¡Hostia, qué pase! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vaya pase de Enzo Fernández a Mohamed Salah! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué definición de Mohamed Salah! ¿Pero el pase que ha metido Enzo Fernández? ¿El pase que ha metido Enzo Fernández? ¡Madre mía! Bueno, Salah, espectacular definición, pero
el pase. O sea, por favor, este gol es el pase. O sea, este gol es el pase. Y se termina la final. Bueno, pues chicos, hemos ganado la Champions. Bueno, o sea, una jugada en toda la segunda parte. Bueno, pues nada, pues chicos, pues ya está. Pues hemos ganado la Champions 0-1. Y pues, a ver, le ha quedado un poco descafeinado, ¿no? Porque ha sido un poco como por la cara, ¿no? Qué final más intensa, ¿no, chicos? Bueno, pues ganamos la Champions, chicos. El título que nos quedaba también. Bueno, nos ha quedado la Carabao Cup, pero ¿a quién le importa la Carabao Cup? Campeones de la Champions, señores. El Liverpool vuelve a ser campeón de Europa. Espectacular, ¿no? Bueno, la verdad que, a ver, la final ha sido un poco F, porque ha sido muy corta. Pero nos quedamos con ese pedazo de gol, nos quedamos con ese pase histórico de Enzo Fernández y con esa definición de Don Mohamed Salah, que, bueno, posiblemente sea una de sus últimas temporadas en el Liverpool ya con 34 años. Pero ahí está, señores, se va a ir con este pedazo de Champions bajo el brazo, con dos Champions ganados con el Liverpool. Lo mismo que Don Virgil van Dijk, que va a levantar otro título más. Y veremos si esta Champions ha servido para ganar el triplete o no. Vamos, Virgil. Vamos, Virgil. Campeones de la Champions, señoras y señores. El Liverpool vuelve a ser el mejor equipo del planeta Tierra. Apuntamos por aquí ese título europeo. Apuntamos esa Champions. Y vamos a ver, señores. Avanzamos. ¿Se habrá ganado el triplete? ¿Sí o no? ¿Se habrá ganado el triplete? ¿Sí o no? No te puedo creer, pues no hemos ganado el triplete, chicos. No ha habido triplete. No ha habido triplete, el City solo ha perdido un partido. El City solo ha perdido un partido. Y finalmente, pues no hemos ganado la Premier, chicos. Pero bueno, la Community Shield la perdimos en penaltis. La FA Cup, campeones con el Tottenham. La Carabao Cup nos fumaron también. Bueno, el Luton Town llegando a la final, histórico. Y al menos, oye, la Champions, pues nos la hemos llevado, ¿no? Champions y FA Cup, no está mal, es un buen doblete, oye. Vamos a ver el Europa League, qué ha sucedido. El Bayern de Múnich ganando en penaltis la Borussia Dortmund, no te puedo creer, tío. Me quiero pegar un tiro ahora mismo. Y la Fiore ganando, muy bien. Bueno, pues a ver, hemos terminado bien. Hubiera estado bonito, ¿no? Terminar con esa Premier también, pero oye, hemos ganado dos Premiers seguidas. No está mal, ¿no? Dos años continuados. Mohamed Salah, que con 33 años, pues aún así, máximo valor del equipo y uno de los máximos asistentes, Darwin Núñez, temporadón, 94 de media Darwin Núñez, vaya auténtica locura. Gapco, bueno, 93 de media, ya habéis visto la chetada que llevaba Gapco con esa FA Cup, espectacular. 23 goles y 19 asistencias, muy bien Enzo Fernández, sobre todo con esa asistencia a Salah en la Champions, espectacular. Bellingham, muy bien también. Fabinho a mí me ha sorprendido, con 31 años ha seguido subiendo de media, ha subido 2 de media con 31 años, impresionante, espectacular. Van Dijk, más de lo mismo. Bardiol, increíble. Alexander-Arnold, Carvalho, que incluso jugando poco, fijaos hasta dónde ha llegado, espectacular. Y bueno, me sale mal por Diogo Jota y Luis Díaz, porque no han tenido mucho protagonismo en este modo Carrera Express, pero al final pues se han quedado muy atrás con el tema de la media, las lesiones. La Regent de Messi, que no ha jugado prácticamente nada y aún así ha subido 3 de media. Y poco más, gente. Poquito más, la verdad. Poquito más. Pero equipazo el que hemos hecho con este Liverpool. Dos Premiers que hemos conseguido. Dos Community Shields. Una FA Cup. La Champions. Y nos ha faltado la Carabao Cup, realmente. Así que, bueno, no ha estado nada mal este episodio. Espero os haya gustado muchísimo. La próxima semana volveremos con otro episodio más del modo Carrera Express. Ya sabéis que siempre votamos los equipos, los votáis vosotros. Ponemos una votación por las encuestas de YouTube. Y pues bueno, veremos cuál sale escogido la próxima semana. Ya sabéis que podéis seguir el canal para no perderos ningún episodio del modo Carrera Express y del resto de series. Y nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.